¿Qué hay detrás de todas estas huelgas en centros de salud, hospitales, al final por colectivos de Libertad y Refundación, hay que decirlo? Buenos días. Bueno, consideramos que los colectivos obedecen con fines políticos pues sus acciones, y ellos no deberían de ser quienes entorpezcan el poco funcionamiento o los pocos servicios de salud que está dando la Secretaría de Salud. Y también ese es otro llamado a las autoridades, que escuchen las demandas de la población. La población demanda agua. Vimos ahí en el noticiero que están allá en la carretera Olancho pidiendo agua, otros están pidiendo pues sus pagos, las enfermeras, todo el mundo está demandando por sus derechos y por sus necesidades, y son ignorados hasta por un mes. Esta gente debe ser atendida, resuelto el problema, dialogar en el primer día que estén exigiendo sus, pues, sus necesidades. Y lo que hemos visto en este gobierno es una forma dictatorial: se va a hacer lo que se está haciendo y punto, y no nos importa lo que la población esté demandando. Y recuerden que fue la población la que los puso en este momento en el poder, y es la población la que demanda sus necesidades y sus derechos. ¿Es la manera de refundar el país de esta manera, doctora? Pues esa es la refundación de la salud, eso es lo que estamos viendo. Pudimos ver nosotros el plan de refundación de la salud, en el que se esquematizó claramente cómo recibían el sistema de salud, y estamos peor. Entonces, ¿qué es lo que la población puede sentir? Siente la necesidad de reclamar, la necesidad de tomar, de hacer medidas de presión para ser escuchados. ¿Por no ser de Libertad y Refundación, cree que es estas protestas que buscan la manera de sustituir al doctor Mathew? Pues claramente lo dijeron, tienen un mes de estar en estas circunstancias, entorpeciendo el funcionamiento, violando los derechos tanto de los pacientes como del personal de la salud, y pudimos ver que ahí los agredidos fueron específicamente personal de la salud. Esas son las víctimas, a ellos fueron los que agredieron, no fueron los colectivos los que salieron agredidos. Iban armados con palos, con piedras, y la población ya no está asistiendo, acudiendo a atención en ese Hospital del Progreso, por el temor a que sean rechazados, a que se les niegue el servicio de salud y a que sean violentados sus derechos. Perfecto. Solo en el Distrito Central, 4 centros de salud tomados, las Cruzitas, la Alonso Suazo. Y eso es ahorita, pero durante todo el año han estado todas estas intervenciones de estos colectivos, porque ya no se nos amordaza con gas, sino que se nos amordaza con colectivos. Ahora, ¿usted cree que sea la solución cambiar todas las jefes de las unidades metropolitanas de la salud para poder solucionar el problema? Pues la solución la tiene la Secretaría de Salud, y tiene que hacerla pronto, tiene que acudir y tiene que ver estas necesidades de la población, y tienen que resolver los problemas políticos, porque nunca se va a llegar a complacer a los políticos de un partido y lo que el otro partido no lo quiera complacer. Entonces ellos políticamente se tienen que reunir y tienen que llegar a acuerdos. Y otra cosa, los directores de los hospitales está en ley que se tienen que elegir de acuerdo a un concurso. En el concurso, pues, ellos muestran sus capacidades y gana pues el que tenga la mejor capacidad. No es al que ponga por dedo el político, sino que al que gana el concurso de esa plaza.